Finalmente inició la guerra entre Israel y Hezbolá. En un escenario de confrontación total, estamos hablando de básicamente centenas de muertos y una situación en la cual los países de Occidente han empezado a alarmarse. Y sí, países como por ejemplo Francia han solicitado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad sobre lo que está sucediendo en el Líbano, mientras Estados Unidos empieza a enviar incluso más tropas a Oriente Medio. Francia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la situación en el Líbano, donde se está intensificando los enfrentamientos con Israel. Esto ha sido declarado por el ministro de Exteriores francés. En este momento, pienso que el pueblo libanés, ya que los ataques israelíes acaban de causar centenares de víctimas civiles, en ellos están precisamente decenas de niños. Estos ataques a ambos lados de la línea azul, es decir, la línea de demarcación de la ONU, entre Israel y Líbano y más ampliamente en la región deben cesar inmediatamente. Esto declaró desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Francia ha hecho entonces un llamamiento a las partes y a quienes las apoyan para que desescalen la situación y eviten una confrontación regional masiva. Pero como hemos comentado al inicio, lo que llama la atención es que mientras el gobierno francés le solicita esto a sus aliados, precisamente sus aliados hacen lo contrario. Y es que Estados Unidos ha confirmado que está enviando a un número importante de tropas adicionales a Oriente Medio en respuesta a las crecientes tensiones en la región. Esto ha sido informado el día de hoy por el Pentágono. Pero lo que llama la atención de todo esto es la forma en la que ha sido anunciado. Sabemos que existe en este momento una contienda electoral en Estados Unidos y tal vez la estrategia de la propia Casa Blanca es intentar que este escenario no se salga pues de las manos, ya no solamente por la crisis que se está viviendo en Oriente Medio, sino también, vamos a decirlo, porque no conviene dentro de la escena de la campaña electoral de Kamala Harris. Lo que ha dicho entonces, entre muchas comillas, Estados Unidos, es que a la luz del aumento de la tensión en Oriente Medio y en aras de la prudencia, están enviando un pequeño número adicional de personal militar estadounidense para aumentar las fuerzas que ya están en la región. Sí, básicamente con esto dicen, sí, estamos apoyando, pero el número pues es pequeño, ¿no? En este contexto también Estados Unidos, vamos a ser honestos, tiene miles de tropas ya en la región, además de buques de guerra, aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea desplegados para proteger tanto a sus fuerzas como al propio Israel. En este caso, se está advirtiendo de la posibilidad de una escalada de la violencia entre Israel y el grupo chiita pro-iraní libanés Hezbollah. De nuevo, esto lo está diciendo literalmente Pat Ryder, que se entienda, el general de división del Pentágono. En este contexto, la comunidad internacional ha pedido a Israel y a Hezbollah que rebajen la tensión, pero la respuesta por parte del Líbano, con un ataque masivo contra Israel y ahora un ataque todavía más grande en el norte, precisamente de la administración de Benjamín Netanyahu y en territorio libanés, ha hecho que todo se salga de las manos. Es ante este contexto de confrontación que muchos empiezan a preguntarse qué es exactamente lo que significa Hezbollah. Este es un grupo armado tan poderoso, vamos a decirlo, ¿cómo son sus capacidades militares? Vamos a explicar un poco esto. Israel llevó adelante uno de los mayores ataques en el Líbano el día de hoy contra objetivos de Hezbollah desde que comenzó el conflicto en Gaza el pasado 7 de octubre. Al menos se calculan como más de 500 personas fallecidas y más de 1.645 heridos en los bombardeos en el sur y este del país. La escalada bélica incrementa los temores de una guerra regional que para algunos simplemente es una realidad, porque ni siquiera, por ejemplo, el gobierno estadounidense se preocupa en intentar rebajar este escenario. Y sí, en este complicado contexto es muy importante entender cuál es la situación, como hemos dicho, en el tema del poderío militar. Vamos a explicar un poco esto. Hezbollah, que significa el Partido de Dios, es el aliado más poderoso de Irán en Medio Oriente. Es una organización musulmana chiita de Líbano que tiene un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982, con el objetivo de luchar contra las fuerzas de Israel que habían invadido el Líbano. Tiene su base principal en la frontera, precisamente, entre Israel y el Líbano. El líder de Hezbollah es el clérigo Sayed Hassan Nasrallah. Él ha dicho que, por
por ejemplo, el grupo cuenta con 100.000 combatientes, entre soldados activos y reservistas. Los expertos calculan, de hecho, en este momento que pese a las declaraciones de su líder, Hezbollah tiene 150.000 y 200.000 misiles, además de cohetes y morteros. Se cree que Irán es su principal proveedor de armas. Cientos de estos misiles son de gran precisión y altamente destructivos. Esto según los expertos en el Instituto para la Seguridad Nacional, con sede en Tel Aviv, que han sido citados por la CNN. Para muchos expertos, Hezbollah actúa como un representante de Irán en la guerra lanzada por Israel contra Hamas. En este caso, por ejemplo, Firas Massak, que es experto en política libanesa, le dijo a la BBC Mundo que Hezbollah es hoy exponencialmente más poderosa de lo que era en el 2006, cuando se enfrentó por última vez a Israel. Ha ganado mucha más experiencia, luchado en la guerra en Siria y entrenado y apoyado a milicias pro-Irán en Irak y Yemen. Esto ha explicado el experto. En el 2006, Hezbollah lanzó un ataque transfronterizo que terminó con la vida de 8 soldados israelíes, secuestrando incluso a 2. Las milicias libanesas exigieron la liberación de prisioneros libaneses a cambio de los militares cautivos. Este es el escenario que se vive y que sí que tiene confrontación, y una que evidentemente preocupa a la administración en la Casa Blanca. Sin embargo, y comentando precisamente lo que está pasando entre ambas fuerzas militares, algunos expertos hace unas pocas horas estaban empezando a ver, sobre todo desde el punto de vista de Occidente, que en realidad Israel y Hezbollah era muy probable que busquen evitar una escalada, que iban a rebajar la tensión. Pero estamos viendo que está pasando todo lo contrario. De hecho, para muchos expertos, el presidente estadounidense Joe Biden, que había considerado que una solución diplomática de este conflicto era factible y que ya estaba en camino y que era algo palpable, simplemente lo ha dejado ahora muy mal parado. Y esto también lo afirmó en su momento la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que podría existir un camino diplomático en el Líbano y que la guerra no es inevitable. Y de hecho esto lo dijo en un video dirigido a los libaneses publicado en las redes sociales, pero la realidad ha sido otra, porque mientras Occidente intentaba decir esto, Israel ha bombardeado precisamente a esta parte del mundo. De hecho, la tensión llevó al primer ministro libanés en instar a la ONU a adoptar una postura firme para detener la agresión israelí contra el Líbano y la guerra tecnológica que se está librando. Habla de guerra tecnológica tomando en cuenta lo que ha sucedido pues con el ataque que ha hecho explotar tanto walkie-talkies como beepers. En este sentido, de hecho, por ejemplo, muchos expertos consideran que Israel es un país que se debería poder defender solo, pero sin ayuda internacional, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, no podría contener todo. Es decir, que para muchos expertos es por eso que se está apoyando Israel. Y además, aquí hay un ingrediente adicional que también hemos comentado: la disputa en este momento electoral que se vive en Estados Unidos. Recordemos que en el debate, el propio Donald Trump le dijo a Kamala Harris que simplemente ella quería que Israel desaparezca. Y en este caso, lo que apresuró a responder Kamala Harris es que esto era completamente falso y que ella iba a seguir apoyando a Israel y mandando armamento para que se defiendan, tal como lo está haciendo en este momento Joe Biden, lo cual demuestra que el tema de Israel tiene simplemente un solo camino, al menos desde el punto de vista ya sea de popularidad o de estrategia política, y es mantener la ayuda, entre comillas, a Israel, o en todo caso, para que se entienda, mantener el ataque. Este es el contexto tan preocupante que se está viviendo. Adicional a todo esto, debemos también comentar que, lastimosamente, existe una carga que es no solamente electoral, sino también geopolítica. Muchos expertos están esperando a ver qué es lo que decide hacer en este momento Irán. Habíamos comentado lo que había ejecutado, por ejemplo, los chiíes, habíamos comentado lo que habían hecho también y está sucediendo con Hezbollah, pero falta ver la acción por parte de Irán. Y es que un ataque de 3 frentes es lo que podría desencadenar ya no en un conflicto regional, sino en la participación de muchos más países y, para algunos expertos, en una guerra total.